Si no me equivoco, los cambios de balance son el día lunes. Amigos, como en este canal no hay originalidad, vamos a jugar monta porque es 2.6, pero con mago evolucionado. No le meto el nuevo hechizo porque con 2.6 creo que el nuevo hechizo es bastante malo, ¿vale? Porque con un mazo de monta muchas veces como que tienes que tumbar la torre a base de puras bolas de fuego. Entonces por eso no le pongo el nuevo hechizo. Por eso y porque lo tengo a nivel 12. Bueno, espérate, me he unido antes a un clan random. Ven y me gusta alguien de tu chat. ¡Ue! ¿Te gusta alguien de mi chat? ¡Hue, hue, 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 hue! ¿Te gusta alguien de mi chat? ¡Ojo, piojo! ¿Y qué quieres? ¿Que yo te ayude a declararte? ¿O cómo funciona aquí el sistema, la vaina, la movie? O sea, no lo comprendo. Anda, qué rico, un cohetito en mi carita. Vale. Saludos, pedacito de albóndiga. Muchas partidas en tu suerte. Muchas gracias, mi pedacito de terroncito de azúcar. Héctor, espero que la pases genial por aquí, por el directo. Vale, si quieres tírame un barril. La verdad no pasa nada, no te creas que estoy ciego y me lo voy a comer. Ostras, pues un poco ciego sí que estoy porque en mi cabeza eso iba, pero súper atrás. O sea, no he entendido nada, pero bueno. Sí, ayúdame, a ver. Uy, ¿de quién estás locamente enamorado del chat? Bueno, ¿te has asegurado primero que nada de que esa persona de la que estás locamente enamorado sea mayor de edad, no? Porque la verdad es que si no es mayor de edad, yo no quiero colaborar aquí en cosas turbias, ¿vale? Bueno, asumo que eres mayor, hola, Benny, no quería sé. Quería decirte que te amo mucho, te sigo desde la pandemia y que te quedó muy chulo el arete. ¡Ojo, qué bonito! Muchas gracias, Yamil. Un besito gigantesco para tu persona. Espero que lo sigas pasando fantástico con mi contenido. Y muchísimas gracias, la verdad, por estar viéndome desde hace tanto tiempo. ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué bonito! ¿Creéis que...? Vale, ¿creéis que me va a costar pasar de un mazo de Lockbait? Porque yo sí lo creo, es la primera vez que te veo en directo. Oye, ¿te imaginas que mi esqueletito, por lo que sea, adquiere un poder increíble y se pone a golpe? Bueno, pues no. Vale, es la primera vez que te veo en directo. Ostras, pues ya lo siento, Berserk. Es un placer serte útil. Te quiero mucho, Berserk. Bienvenidísimo seas por aquí. Vale, es que se llama Berserk, chicos. ¿Yo qué le voy a hacer? Tiene Tesla, pero va a hacer la pandilla. Igualmente se va a comer un golpecito. Y mira, me voy a ciclar aquí este cañón porque en caso de que venga una princesa, pues ya sabes, ¿no? Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me pongo nervioso cuando tú me fallas el tronco al barril. Vale, no estamos tan mal dentro de estar mal. Vale, dentro de estar mal se puede estar mucho peor, pero la estoy liando que flipas. Ay, no. Vale, a ver, amigos, en esta vida se puede estar bastante peor de lo que estoy ahora mismo. Es cierto que la he liado que flipas y que puede ser que el mago evolucionado me esté costando 5 elixir, me está hundiendo la existencia. Sí, puede ser, hay una posibilidad grande. Sí, puede ser, pero bueno, no pasa nada. Vamos a meter por aquí al maguito, vamos a tirar por aquí esqueletitos y ese monta en principio no va a hacer nada, pero no es el monta el que me interesa. Vale, el mago se ha hecho por ahí a la pandilla. Bueno, hemos pegado un golpe en la torre, no está tan mal, ¿no? No está tan terrible. Vale, amigos, recuerden, el rap de Fernan Flow, el rap de Fernan Flow, el rap de Fernan Flow, flow. El cañón viene al puente para cargarse a la princesa. Y yo tengo mucho miedo, Ostras, Pedrito, un cohetito. Vale, estoy un poco del 1 al 10, un 10 de consternado con la situación, pero bueno, es la que hay, es la que toca. Vamos a tirar por aquí la tronquización, a ver si con un poco de valía. Ojo, me he cargado a la princesa en plan predict, super guay, vale, perfecto. Ojo el tronco, vale, ok, mago, díselo, explícaselo, tell them. Ojo, mira, te congeló la Tesla, el siguiente mago te lo ciclo el puente. Es la mía, es la mía. Mira, me va a meter cohete, pero yo me la sé, mira, 8000 IQ. ¿Dónde está el 8000 IQ? Ah, vale. Tronco para la pandilla. ¡Eh! ¡Vamos, monta! ¡Qué grande! ¡No la ha dado! ¡Ah! ¡Has perdido! Vale, bien. Casi pierdo la primera. Casi pierdo un poco la primera. Pero no os preocupéis, he cantado el rap de Fernan Flo y de repente todo se ha solucionado. Bien. Buen comienzo, bonito. Muchas gracias, Silent Soul, por 11 mechazos. ¡Mua! Besitos para ti, mi rey, mi crack, mi genio, mi mastodonte. Vale, vamos a hacer una cosa así entre tú y yo. Y es que vamos a pedir en este clan que me he unido antes, que se llama Nuevos, para todos aquellos que se quieran unir. Pues mira, muy amables. Vamos a filtrar por aquí. Ah, no puedo.
Ah, en 2 horas y 15 minutos me deja pedir el vórtice, ¿no? Muchas gracias, Clash Royale, por tus cosas raras. ¿Qué va, qué va? No merece nada la pena gastarte 11 euros en el pase de batalla. Lo que pasa es que si te gusta el Clash Royale y tienes dinero como para gastártelo en el pase, pues hombre, cómpratelo, la verdad, porque sí que te ayuda mucho a progresar y encima pruebas la nueva evolución, que está bien joya, pero como tal, merecer la pena, pues 15 euros. O sea, al final, el valor es un juego, o sea, no hay un valor. No es como si te compras un coche y tú sabes que ese coche pues en el mercado tiene un valor. Pues el Clash Royale tú decides si tu dinero merece la pena para eso o si no lo merece. O sea, al final eres tú, ¿no? La única persona que decide el valor. Así que bueno, pues si merece la pena, pues quizá para uno sí y para otro no. Es curioso, ¿verdad? Cómo funciona el mundo. Lo que para algunos tiene valor, para otros no vale para nada. Vale, la verdad es que bastante piola la primera defensa esta de los reclutillas feos. Te voy a tirar por aquí un maguito, ¿sabes? Arquero, para que te explique un par de cosillas. Y rápidamente vamos a colocar aquí el golem de hielo. Y tengo un buen pulpito pequeñito que me dice que este mago va a salir bien. ¡Uy, míralo! ¡Eres el mejor mago! ¡Oh! ¡Ay! He fallado yo el tronco. No llego a fallar ahí el tronco porque tengo la cabeza como de un boniato así que ya empieza a salir raíces. ¿Sabes cuando tienes un boniato durante mucho tiempo guardado en tu despensa y te has olvidado de él y empiezan ahí como a salirle raíces de colores raros? Pues... Soy un poco ese ahora mismo. Muchas gracias, Nico, por 2 mesazos. Te agradezco el corazón tus 2 meses de apoyo. Muchas gracias a Pantera Ray FS por la suscripción. Oye, por cierto, anda, Jesus Empire, insólito. Nunca me he enterado de este chico que nos había escrito que su crush estaba en el chat, pero, ¿sabes? Ya has fallado 3 troncos y pienso llevar la cuenta. Oye, por favor, déjenme en paz y tranquilo y feliz fallando mis troncos. Vale. Pues mira, por cierto, vengo de ver Garfield y dirás, Penny, brother, has estado de vacaciones unos días, nos tenías sin directo y encima te has ido a ver la película de Garfield sin nosotros. Sí, lo siento, de verdad que me hubiera encantado avisaros por el grupo, pero no sabía si teníais libre a esa hora y no os he avisado. A la próxima os prometo que os avisaré, pero bueno, he comido palomitas, he visto Garfield, no sé qué, le he visto comer lasaña a un gato, entonces me han dado ganas a mí de ser un gato y de comer lasaña y pues poco más, ¿no? Mira, vamos a intentar ciclarnos el próximo montador de puercos. Efectivamente, por aquí, con el golemcito y esas cosas. Vale, vamos a meter tronco a los guardias, estos reclutas, como sea que se llamen. Vale, oye, y os voy a decir una cosa que suena un poco enfermizo, pero estos días he estado jugando tanto al Squadbuster. O sea, estando de vacaciones, tomé la decisión de desinstalarme la aplicación red social TikTok, porque dije... Esto no merece la pena, o sea, aquí no veo nada importante. Entonces me desinstalé TikTok y todo el tiempo que no veo TikTok lo juego ahora mismo a Squadbusters. Y con la tontería me he pillado un vicio a Squadbusters que no tiene ni medio sentido, ¿eh? Os lo juro, estoy bastante viciado, sigue siendo bastante malo. Pero sí, no sé, es que he decidido desinstalarme TikTok, me he reformulado y ya está. Y alguien que esté viendo este directo ahora mismo en TikTok dirá, Benny brother, ¿y cómo es que estás haciendo directo en TikTok? Pues porque en el ordenador sí que lo tengo para emitir en directo, la verdad. Y eso, muy bien. Un saludito, Daniel. Felicidades, guapetón. Espero que cumplas muchísimos más años. Bienvenidísimo seas al directo. La verdad, espero que la pases genial. Un consejo para tu cumpleaños. Sí, por supuesto. Si te vas a comer o lo que sea con tus amigos, tus familiares o lo que sea, que no te engañen. El cumpleañero no es el que paga, ¿vale? Todos te invitan a ti. Tú eres el único que no tiene que pagar. De verdad, que no te engañen. Que no te hagan el lío. Que no te hagan pagar a ti lo de todos. Ellos te invitan a ti a pagar, ¿vale? Bien. Fantástico, maguito, ¿dónde estás? Muchas gracias, Geras Rune, por los 2 mesazos. Ah, besitos para ti. Bien, Benny, y cumplo 900 años. Ah, ostras, pues enhorabuena, felicidades, la verdad. Espero que sigas cumpliendo muchos más. Vale, voy a empezar ya atacándolo. Usted tiene torre de princesas, ¿eh? Estos fenómenos no suceden más que una vez en la vida. Así que aprovechémoslo. Flipo, votó a que pierdes ganas, votó que ganas, pierdes en GXDTV. O sea, que eres un pringao, ¿no, chicos? A ver, yo en este directo, ¿vale? Poniéndoos el tema de las predicciones, donde pues vosotros podéis votar si creéis que voy a ganar o a perder y realmente tenéis un premio que... es nulo, realmente lo que recibís no importa, no sirve para nada prácticamente. Lo que os quiero dar a entender es que el gambling es negativo. No juguéis a las máquinas y todo, no juguéis al gambling. Oye, yo nunca, absolutamente nunca en toda mi vida...
he jugado a ninguna máquina de esas de yo qué sé, ruleta o todas esas cosas, porque me da real miedo convertirme en un adicto, porque yo sé lo viciado que soy al Clash Royale. O sea, es un hecho y es un factor que yo soy bueno al Clash Royale, pues porque me vicié mucho cuando salió, ¿vale? O sea, me vicié tanto que no le di margen al resto para viciarse tanto, y entonces pues soy mejor que ellos cuando, ¿no?, comenzó el juego, así que soy malísimo, pero bueno. Entonces, yo me vicio tanto a los juegos que yo creo que si algún día probara algo de eso, ¿no?, juegos de azar y todo eso, me viciaría y tendría un problema importante. Entonces, no juguéis juegos de azar. Solo los cofres del Clash. Los cofres del Clash Royale no están tan mal, chicos. Así que, bien, ¿no? No a la ludopatía. Vale. Viste que el top 1 mundial de Squadbusters tiene 20.000 copas y todo al máximo. Sinceramente, no sé ni cómo funciona lo de las copas en ese juego, si te soy honesto. O sea, estoy viciado, pero tampoco soy top mundial, ¿vale? Mi crack. Entonces, de hecho, en el Squadbusters estoy en el mundo de Clash Royale, en el que está tematizado en Clash Royale ahora mismo. Vi un video donde no deseaste provechito. Ostras, es verdad, chicos, no lo sabíais, que si dais dislike a un vídeo mío, la barra de elixir de vuestra partida ya no va a avanzar. Oye, qué fuerte que el mago acaba de aguantarse un rayo, efectivamente, das dislike a un vídeo mío y te viene una maldición potaxie. Y a partir de ese momento la vida deja de ser tan bonita. O sea que de verdad, no deis dislike a mis vídeos, suscribiros a mi canal y ya está, y disfrutad de los beneficios que tiene estar suscrito a mi canal, que son, pues, elixir más deprisa, un 30% más de posibilidades de campeones en cofre. Es una barbaridad, chicos. Ojalá que sí, ojalá algún día metan un emote mío, tío, en el juego, eso me molaría. Y que ese emote, cuando lo tiras, le quite vida a tus torres. ¿Por qué? Porque eres tan humilde que ni necesitas ese extra de vida para ganar a todo el mundo. Bien. A más vídeos de ASMR de Clash Royale. Tío, encima con el vídeo de ASMR subimos al 1.000.000 de suscriptores en minijuegos, eso es una barbaridad, sinceramente. Eso es una auténtica barbaridad. Así que os agradezco mucho, la verdad, os agradezco mucho. Tengo que hacer un especial vídeo de minijuegos, del 1.000.000, por eso no estoy haciendo nada especial hoy, pero sí. Agradecerte porque gracias a tus videos diarios y con ayuda profesional he podido no recaer en la depresión. Te empecé a ver desde diciembre del año pasado y con tus directos me has motivado a ir al gym. ¡Qué grande, mi niño! Oye, mini Charmander, de verdad, no sabes lo feliz que me pone eso. Me alegro, de corazón. ¿Recomiendas comprar este pase royal? No recomiendo comprar ninguno, chicos. Como bien os he comentado antes, depende de vuestra economía. Pero de verdad, me alegro de corazón, mi menino, por si estabas pasando un mal momento y yo te he ayudado a solventarlo de algún tipo de forma. Te quiero mucho, cuida mucho de ti mismo y disfruta del gimnasio y esas cosas. Te quiero, bendiciones. Vale, no me he enterado mucho, pero un besito también para ti. Vale, tiene el Vórtice. Creo que es la primera partida que juego contra Vórtice. ¿Sabéis que no sé ni cómo se llama? Se llama Vórtice, de hecho. O sea, no tengo ni siquiera claro cómo se llama. Bueno, ya va otro tronco más fallado al caballero. Así que, a ver, Julia, apúntalo en la libreta esa que tienes de troncos fallados del día de hoy. No, fuera bromas, es que empuja demasiado. Como que no llego a esperarme todo lo que empuja. No tiene sentido. Vale, se llama Vacío. Ah, como el que ella dejó en mi corazón cuando se deshizo de mí en su vida. Se llama Vacío. Es que Vacío no me mola. Vórtice me hace más ilusión, fíjate. Mira, si me hace por aquí el Vacío, le voy a meter los esqueletos. Supongo que ya él sabrá cómo funciona el tema del Vacío este, pero bueno. Vale, vamos a buscar por aquí que el mago no sea muy dañado, ¿veis? Tirando esqueletitos y tal. Y es que tiene una forma de counterarse bastante, bastante interesante ese hechizo, Hola, Benny, te veo desde la escuela, pero estoy aburrido porque no quiero hacer mis proyectos, así que mejor te veo. Ah, pues muy bien, muy bien. O sea, tus papás pagando por tu educación y tú aquí pagando para enviarme bits. Pues me parece muy bien, la verdad. Mientras que sea a mí a quien le paga, sino a otro. Vale. Nada, mentira, estudien, amigos, estudien, que si no igual luego acabáis como yo, siendo youtuber, ¿sabes? Como se me revuelven las tripas, así que nada, estudien, amigos, de verdad. Un besito, Franquito, besitos para ti, mi rey. Vale, voy bastante mal en la partida, siendo sinceros, me encantaría deciros que no es cierto, pero voy bastante mal, la verdad. Vale, ese vórtice está del 1 al 10, un 0, pero no voy a llegar a absolutamente nada, Van a llegar por ahí otra vez los pesaditos de los murciélaguitos. ¡Ostras! Y se ha ciclado otro vórtice. Vaya tremendo capo, ¿no? Este tipo. ¿Qué pasa? ¿Que los están regalando y yo no me he enterado?
Esto de los vórtices, madre mía. O sea, este tío me está metiendo una farmeada, pero brutal, Con código no, ahí sí que merece la pena. Ahí definitivamente agarra un por 10 de valor y ahí de repente ya. Sí. Pero si no, no. Vale, su vórtice creo que no va a terminar de matar a mi mago. Y por aquí me tienen que hacer unos dragones esqueletos. Vale, no los ha hecho, así que va a perder la partida. A ver, si llega a tener algo con lo que atacarme este panacota de los vórtices, me gana muy fácil, porque habéis visto que al mago cuesta 5 elixir, le tiras 3 de elixir en la cabeza y de repente como que se extingue, deja de existir. Eso está un poco perturbador. Benny, te reto a hacer un mazo con la 3 y 5 hilera de la barra de maestrías. Con la tercera y quinta hilera de barra de maestrías. Es lo más random que he visto en mi vida, Héctor. De momento te la voy a rechazar, ¿vale, Héctor? De momento no estamos tan mal como para tener que rebuscar tanto vídeos, pero he de reconocerte que no tienes malas ideas de vídeo, ¿eh? He de reconocerte que no tienes malas ideas de vídeo. Te lo digo completamente en serio. Lo digo porque, pues bueno, llevo mucho tiempo, ¿no? Haciendo dinámicas en las que os pregunto muchas veces de qué queréis vosotros que sea el vídeo. ¿Qué es esto? Bueno, en la que os pregunto de qué queréis vosotros que sea el vídeo y veo ideas realmente terroríficas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no están mal tus ideas de vídeo, mi Héctor, la verdad, te quiero mucho, pero es que justamente Clash Royale me acaba de sacar contenido, entonces no ando desesperado por subiros cualquier cosa. ¡Ojo! Que podría suceder efectivamente, de que de repente Clash Royale me deja de sacar cosas y yo digo, madre mía, Héctor, brother, vente para acá, dame ideas. Pero de momento no, ¿vale? Pero muchas gracias, Héctor, la verdad, por el intento, te quiero mucho. Besitos. Bueno, no quiero desperdiciar este mago. No quiero desperdiciar la evolución de este mago porque ya sabéis que tiene bastante potencial. Lo bueno es que el golem de elixir se me ha dado bastante elixir, así que pues voy a atacar, ¿no? La verdad. Dile Void. Es que Void suena feísimo. O sea, ¿cómo voy a nombrar al nuevo hechizo Void? O sea, me siento ridículo llamándolo así, sinceramente. Void. ¿Void a qué? ¿Void a comer? No me gusta. Void. Me parece un feo nombre para hechizo. ¿Cuál es la traducción de Void? Es vórtice. Esa es la traducción. Puede ser, ¿no? Hola, Benny, te amo. ¿Cómo Dile estás? Hoyo. Te veo hace mucho por Yeté y hace poco empecé a mirarte acá. Me hace ilusión un saludo tuyo, te cueme menor que 3. Saludito, Mateo. ¡Muah! Te quiero un montón. Muchísimas gracias por apoyar los vídeos directos y besitos para usted y toda su familia. Llamarlo Hoyo creo que sería literalmente lo peor que me podría suceder en mi vida. O sea, creo que si en mi vida me pongo a pensar en el top 5 de peores cosas que me han pasado, sería top 2 llamarle Hoyo al nuevo hechizo. La verdad. ¿Yo? Buen provecho, bebé, comeme. ¿No? Que te coma el qué. Vamos a ver qué tal defiendo yo al mago evolucionado. Porque, claro, yo me río aquí mucho de que la gente no me lo defiende. Pero mira, yo lo que, o sea, literalmente me echo caca encima. Según he visto un mago y me ha remontado toda la partida. ¿Sabes lo que te quiero aquí comentar? Un poco, ¿no? Vale, esa carnera es God. Vamos a ver si la podemos congelar así tantito para que no moleste tanto. Esa valquiria es espectacular, ¿eh? ¿Esto es real? ¡Esto es real, chicos! Acabo de perder contra golem de elixir más mago y lanzafuegos. No creo que sea real. ¡La que me ha metido con el mago evolucionado y la valquiria, brother! Vale, esto acaba de ser muy triste. O sea, literalmente, ¿sabéis cuando tú le das a crear mazo al azar y te sale el peor mazo de todos los que te podían salir? Pues ese mazo es el que llevaba mi rival. Golem de elixir con valquiria evolucionada, montacarnera, lanzafuegos. Por lo menos me van a dar aquí tres reinas arqueras y se me va a pasar un poco la tristeza, pero... bueno. Hay días, ¿no? Hay días. ¿Conoces Berserk? Pues, o sea, sé que es... No conozco. O sea, solo sé que hay un señor que tiene una cuenta de TikTok que se dedica a enseñar, pues, el libro de Berserk, que no sé si es un anime o no sé qué es, y le das un golpe contra la mesa y dice ¡Berserk! Es un favor, estará a tu servicio o algo así. Y ya está, solo conozco Berserk por eso, la verdad, pero no lo he leído o lo he visto ni nada. Pero bueno, por lo menos conozco a ese señor, ¿no? Que eso es lo importante. Vale. Muy bien.
Mi hoyo. Es que ya. ¿Lo llamáis hoyo de verdad al nuevo hechizo? Es que me parece un nombre horrible, ¿eh? Para ponerle hoyo. O sea, prefiero cualquier cosa menos hoyo. Es como que hoyo no me gusta como suena, ¿sabes? Me encantaría poder hacerte un montapuercos, pero algo me dice que me va a caer algo en la cabeza. ¡Ostras, eh! Vaya pared, sí que me ha caído algo en la cabeza. Vale, tiene como una especie de gigante eléctrico extraño. Puede ser que lleve tornado. Y puede ser que ahora mismo no tenga mucho elixir. Entonces, vamos a ir metiendo por aquí un espíritu y unos esqueletitos, por lo que sea, por lo que suceda. Vale, ¿el cañón creéis que lo va a hacer bien? Yo creo que no. Wow, pues... la vida, ¿eh? Void suena mejor. Vórtice, yo creo que sí, vórtice. Cántame un poquito, feliz cumpleaños para un estado de WhatsApp. Daniel, insano. WhatsApp, cumpleaños feliz. El que quiera, cumpleaños feliz. Peldel, el que quiera, cumpleaños. Daniel, cumpleaños, mi insano. Que los cumplas insanamente. Que yo de momento no soy un demente. Daniel, te quiero mucho. Besitos y bendiciones. Perfecto. Creado porque... Ah, comprendo. O sea que entonces Berserk no es... No es un anime. Vale, comprendo, es un manga. Bien. Vale. Pues vamos espectaculares, la verdad, amigos míos. ¿Qué queréis que os diga? Esto de felicitar cumpleaños a las personas, estoy seguro de que es bueno para el karma. Estoy 157% seguro de que es bueno para el karma. Mira, vamos a meterte aquí un poquito todo en el medio. Vale, me gusta lo que mis ojos ven. Y te voy a intentar meter otro señor que monte puercos. Perfecto. Vale. Chicos, estoy saludando y felicitando a personas hoy para que el miércoles que me examino en la autoescuela tenga buena suerte y el examinador, mira, sea una de las personas a las que he felicitado el examinador y diga: pero Benny, mi crack, ¿cómo no voy a probarte si le cantaste el cumpleaños feliz a mi hijo Daniel hace una semana? Pues claro, así que esto es toda una técnica para aprobar en la autoescuela. Sí, efectivamente. Un besito, Rimuru. Te quiero mucho, besitos. ¿Ya implementaron los cambios de balance? No, parece que los implementan el lunes de la semana que viene porque son un poco inútiles, ¿no? No sé por qué sea que no lo implementan todavía, pero creo que lo dejan para el lunes. Vale. Un saludito, Cristian. Felicidades, mi rey. Espero que la pases también fantástico. Tío, ¿te imaginas que alguien se pone de estado de WhatsApp el feliz cumpleaños que acabo de...? Sería increíble. Por la CRL. Ah, que quizá este fin de semana está la competición oficial de Clash Royale y... A ver... Qué mala suerte decir la fecha del examen. Bueno, pero ¿qué tipo de invención es esa de que da mala suerte decir la fecha del examen? Cabeza de cebolla. Entonces, la profesora cuando te dice: chicos, la fecha del examen es el día 23 de febrero. ¿Está dando mala suerte? No me digas aquí cosas raras. Vale. Vení, aprovechaste el bug de los cofres que daban 90.000 millones de campeones. Pero mi crack, si yo tengo todo al máximo. ¿Yo qué bug voy a aprovechar? A mí no, de nada me sirve. O sea, a mí, aunque mañana regalaran 700 reinas arqueras, literalmente nada cambiaría en mí. Oye, lo de que me estoy comiendo todo el daño de el compi del principito que ha sido, chicos, y que me haya defendido el montapuerco, o sea, no sé, ha sido un poco raro. Vale. Fantástico. Pues voy a comerme el caballero, sinceramente voy a comerme el caballero para los comodines, pero sí tengo todas las cartas al máximo. O sea, no tengo todas al máximo, pero en ver, o sea, todas las que se pueden utilizar sí las tengo al máximo, la verdad. Vale. Para los comodines elitos, sí, chicas, pero... O sea, ¿qué no tengo al máximo? Creo que no tengo al máximo el gigante eléctrico y, ¿sabes? Alguna tontería de esas. Que no, ni siquiera lo quiero tener al máximo, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale, bonito ataque con mago evolucionado. La verdad es que menos mal que no nos va a hacer nada. Bueno, ha pegado un golpecito a mi mago, ¿eh? Eso la verdad me ha dolido. Vale, y tiene pescador. Lo bueno es que si se pesca el montapuercos nunca se va a activar la torre central. Curioso posicionamiento del pescador, ahora que lo miro. Y mi mago pega una en torre... No sé si ha llegado a pegar en torre ahí, la verdad. Vale, este pan ahora tiene vórtice en rotación. Yo voy a tener que tirar por aquí golem de hielo y esqueletitos para que el caballero sí pille un poquito. Vale, y él ahí ha intentado cargarse a mi mago, pero gastándose mucho elixir, así que no me convence. Te voy a hacer aquí un tronco predict.
Reddick del amor de ella. Perfecto. Y vale, viene ahora su gigante al puente. ¿Cómo viene ahora su gigante al puente? Vale. Si no me equivoco, nos están jugando el nuevo mazo de gigante roto del meta. Tú dirás, venid, ¿de verdad? Eso, sí, sí, te lo juro que es el que estáis viendo. O sea, ¿sabéis cómo el meta anterior teníamos el de recolector con bruja y todo esto? Pues este es el del nuevo meta, ¿vale? El que estáis viendo ahora mismo. Bueno, en realidad no se considera que tengamos un nuevo meta porque todavía no han aplicado los cambios de balance. Pero bueno, tenemos nuevo meta en el aspecto de que hay nuevas cartas y eso hace que el meta sea nuevo. ¿Te has rendido? ¿En serio? Joder, qué mal. Pues nada, curiosete. Pero sí, este mazo de gigante, el que nos acaban de jugar, que parece literalmente el peor mazo que vayáis a ver en vuestra vida, es meta ahora mismo. Sé que parece muy ineficaz, ineficiente, pero sí, sí, creo que lo lleva al top 1. A ver, bueno, fijaos, mazo tiene caballero, principito, mago y tal. Nos vamos al top 1 y casualmente no tiene golem, casualmente el top 2 también tiene golem, casualmente el top 3, el top 3 lo tiene. Bueno, le ha metido este bruja, pero veis que es el nuevo mazo. Bueno, pues eso. Curioso, ¿no? Datos impactantes que te dejarán sin dormir. ¿Qué tal estás? Dicen Rabbit, un saludo, mi rey. Ya decía yo que la lanzafuegos no moría de flechas, sí, es que los cambios aún, por desgracia, no están implementados. La verdad es que muy mal ahí por parte de Supercell comenzar una nueva temporada y no meter los nuevos cambios de balance. Pero bueno, es porque este fin de semana está la competición oficial de Clash Royale. Bueno, eso es lo que me habéis dicho, si en principio no me habéis timado. A ver, tiene sentido, ¿no? Que sea por eso. La verdad es que sí que me cuadra. Ya decía yo que la lanzafuegos no moría de flechas. Ya, tengo unas ganas de que la lanzafuegos muera con flechas cuando sale evolucionada que no tenéis ni idea, ¿eh? Bueno, tampoco tengo tantas ganas, la verdad, pero digo que es un cambio bastante guay. Voy a hacer aquí mi cañón porque esta persona, vale, no es de fiar, ¿vale? Ya estáis viendo que mete tal sus princesas al puente, tiene rompemuros, tiene como bastantes cosas que molestan. Entonces, no me sorprendería una princesa al puente ahora mismo y creo que terminar con ella utilizando el mago estaría bastante joya. Entonces, si me metes barril princesa, triunfo. Vale, como no lo vas a hacer, pues simplemente te voy a hacer mago. Vale, vamos a dejar que dañe al mago. Que le quite el escudo, ¿no? Si no me equivoco. La verdad es que sí me molesta un poco que le haya quitado el escudo. Pero es que justamente me ha hablado Lucía por WhatsApp y evidentemente tenía que contestarla. Vamos a tirar aquí la buena bola para quitarnos de en medio el cañón. Y no me quiero gastar el tronco en quitarme del medio al cañón. Lo que pasa es que ahora mismo ando un poco perjudicadillo, ¿no? Si la torre no me ayuda. Vale, tiene que meter los rompemuros, que rompen muros. Qué mal esto, ¿eh? Necesito elixir para el cañón. Vale, y encima hay que tirarlo delante. ¡Por si me quiere meter una princesa al puente! Vale, esta princesa al puente no sé qué hacerle. Le voy a tener que tirar bola de fuego. Aunque no me hace mucha gracia porque son 4 de elixir y además me voy a comer el golpe. Pero va a tener que caer. A ver, tampoco le puedo meter predict porque no sé hasta qué punto el rival me quiere tener tantas ganas de meter una princesa al puente. Vale, pues como no tienes... ¡Por favor, golem! No, tío, qué troleada este golem. Me pega 2. Tío, justo medio segundo más tarde, qué rabia. Vale, me va a hacer el paquete, el cañón. Por aquí no pasa ni Peter, así que mala noticia, amigos míos. Y ahora encima tiene los rompedores de muros evolucionados. Bueno, no me está gustando mucho la dinámica de partida que llevo. Vale, por ahí van a aparecer los rompemuros. Voy a ir tirando ya por aquí al mago evolucionado. Bueno, por lo menos hasta le puedo meter bola en la cabeza. Perfecto. Tiene que hacerme... Uy, tronco malo ahí, ¿eh? Mal tronco, mi rey, porque el maguito, como veis, no explota aún. Y ahora sí que le puede meter el paquete, que debería ser la jugada. No le mete paquete por algún motivo. Vale, yo continúo por acá. Así un poquitito. Vale, una bolita. Bueno, no estoy atacando aquí mucho, pero es que no me merece la pena. Vale, cuidado que puede aparecer la princesota. Perfecto, a tu casita, mamu. Bien, vamos a tirar por aquí unos buenos esqueletillos. Por favor, mago, díselo, explícaselo, coméntaselo bien. Vale. Voy a aprovechar el mago ahí con vida para acompañarlo de bola porque hay un cazador por ahí. Que tienes algo para mí pendiente, cazador, vale. Buena princesa. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Por favor, barril, no me revientes la cabeza. Vale, me muere ese mago de tronco. Igualmente lo vamos a super acompañar, por supuesto que sí. Y tío, la verdad que el cañón con ruedas me parece un counter bastante interesante para este mago, ¿eh? Vale, viene otra vez la princesa muy pesada al puente. Como veis, me está molestando una barbaridad, tío, que tenga cañón. Es como que lo planta ahí y en general me molesta. Ya tiene de vuelta el cazador. Vamos a seguir atacando con monta.
Vale, curioso ataque aquí al puente con los rompedores de muros. Vale, va a defenderme perfecto al monta, qué rabia. A ver, cuidado. Vale, ha tirado el barril muy raro. Vamos a meter por aquí el siguiente monta, por favor. Tío, no llego a esa torre, os lo juro. Bueno, ya lo estáis viendo, que es que no hay forma. Encima ahora viene la pesada de la princesa al puente. Le voy a tirar un tronco predict. Vale, perfecto. Y ahora viene el pesado de los rompemuritos, imagino yo. Ay, me ha pinchado una, qué mal. Vale, amigos, la cosa pinta bien de mal, ¿eh? O sea, estáis viendo que es que no soy capaz de hacer avanzar al pobre montapuercos, tío. No sé, dejadle un poco de tregua. Por favor, qué insufribles. Vale, ahora cuidadito conmigo. Vale, que explote aquí todo el mundo. Y, tío, la voy a tumbar a bolas, ¿en serio? ¿Qué es esto? Vale, me tiene que hacer un barril súper raro con rompemuros, pero yo creo que no le cuadra. Perfecto, no defendemos, metemos bolita y ganamos, vale. El mago en esta partida no me ha hecho mucha gracia, ¿eh? El mago en esta partida se me ha hecho caro, 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 carísimo carote, Madre mía, tú, lo que se me ha complicado. No sé. Ya veis que contra ciclos rápidos el mago se hace un poco de caquilla encima, ¿eh? Se hace un poco de caquilla encima. Vale. Se sentía vacío sin tus directos. Bueno, solamente está 4 días fuera. Hombre, no me digáis eso. Vale, Heisenberg, soy tu fan, la verdad. Team Guerrier. O sea, que eres francés encima, ¿no? Porque Guerrier es como que suena un poco a francés, pero Team es... Bueno. Vale. Vamos a ver, Maguito, ¿te haces el PvP contra la lanzafuegos o qué pasa aquí? Vale, se lo hace, bien, correcto. Ahora se queda sin vida, no pasa nada, se desvive. Y nos lo cargamos al mini P.E.K.K.A. Vale, parece como mega caballero, ¿no? Composición así de lanzafuegos con pandillas, como que me cuadra un mega caballero un montón. Vamos a tirar aquí el tronco. Sé que es bastante tarde, pero... Nah, la verdad es que le lía un poco. O sea, te iba a intentar convencer de que no estaba tan mal ese tronco, pero la verdad es que ha estado bastante mal, ¿eh? ¿Qué dice? 4 días sin comer, Benny gato enojado. ¿Cómo que 4 días sin comer? Si habéis tenido vídeo en el canal principal, en el secundario, todos, absolutamente todos esos días. Anda, no me seáis ratones. No me seáis ratones, que aquí somos todos gatitos y los ratones se los cazan. Bueno, vamos a ver qué tan convincente es el ataque de mi pana. Yo no creo que vaya a ser muy convincente, es la verdad. Ya veis que tengo por aquí el maguito, el golencito, los esqueletos, pim pam, somos felices, alegres. Vale, el mago no debería de quedarse sin escudo. Joder, qué inútil, ¿no, mago? A mí esto no me lo pintaron así, ¿eh? A mí aquí me han timado. Vale, el maguito va a fallecer ante la ña. Un golpecito en torre estaría bien de guay, ¿eh? Por compensar dos, por... Hombre, la verdad, mete daño. Vale. Es un poco raro, pero bien. Pero si hay chamba o es clickbait, no, bueno, estoy en directo, chicos. Vale, vamos a iniciar con maguito desde atrás. No sé todavía con qué ataque a este señor, sinceramente, quizá lo ha tirado, pero no me he enterado. O sea, si ha tirado ya su ataque, no me he enterado. Solo veo que tiene lanzafuegos y lanzadardos y que eso es molesto y poco más. Vale, voy a ir quitándome por aquí esto en medio. Viene el megaballeros para megaballerear. Cual peor megaballeros que he visto en mi vida, Mira, vamos a intentar por aquí hacer el cañón. Vamos a intentar, claro que sí, la activación. No me va a dar porque el megacaballero vive muy poco. Pero bueno, no está tan mal. Para esa lanzafuegos vamos a tener que buscar tirarle un cañoncito en la cara. Bastante malo de mi parte porque no va a dar buenos resultados. Vale. Y vamos a meter por aquí otro montita con otra pandillita. Oye, lo de que la lanzafuegos me haya hecho de este destrozo, ¿qué tipo de chiste es? Porque yo la verdad es que lo intento analizar y tal, pero no... No me cuadra. ¡Ostras! ¡Que tiene barril tú! ¡Que tiene barril! Vale. ¿Qué pasa? ¿Que te crees que no tengo tronco? ¿Qué está pasando? Vale, la verdad es que me ha pillado un poco de sorpresa que tuviera barril, Típico mazo el del rival, sí, tipiquísimo, de lanzafuegos ahí con su mega caballero y sus cositas de feo. Vale, el mini P.E.K.K.A. no hay que defenderlo, viene su mega caballero. Ostras, ¿defiendes con lanzadardos? Es que te metería ahí una bola increíble, pero la verdad es que creo que no merezca mucho la pena. Vale, tronquito, buen tronquito, la lanzafuego se desvanece, o debería, por lo menos, ok. Va a meternos el barril, pero me va a dar un poco igualín. Vale, mega
Caballero táctico. Vale, pues ahora que se ha gastado el Mega Caballero y el Panquecas, como que sería la hora, ¿no? Sería la hora del ataque. Vale, voy a hacer una cosa y es que voy a comerme el daño del Mega Caballero. Pero voy a plantar aquí mis esqueletos evolucionados. Para que hagan ahí su chambeo, interesante. Vale, el maguito lo hace bien. Tiene que hacer ahí el Mega Caballero, que me la sé yo. A ver. Vale. ¡Ojo, ojo, los esqueletos! No, como se nota que están nerfeadísimos, mis amigos, los esqueletillos. Vale, y ahora sí ganamos. Vale. Va mejor, ¿no? Con mosquetera. Siendo honesto, sí, va mejor con mosquetera. Las cosas como son. Yo pensaba que quizá no, pero definitivamente va mejor.